Buenas tardes, profesor. Con nuestro grupo le vamos a presentar el laboratorio 6 de sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Bueno, es el encargado de suministrar el oxígeno que se requiere en nuestro organismo, cumpliendo la función de desechar el dióxido de carbono que se produce en las células del cuerpo al realizar el proceso de la respiración. Pero también es necesario saber que se lleva de forma automática e involuntaria. ¿Por qué el sistema circulatorio y respiratorio funcionan en conjunto? Esto es para el aporte de oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Existen dos tipos de circulación. Está la circulación pulmonar facilitada, la cual está ligada con la respiración externa, que es donde la sangre desoxigenada fluye hacia los pulmones. Absorbe oxígeno a partir de pequeños sacos de aire, los cuales se llaman alveolos, y libera dióxido de carbono para que sea exhalado. También está la circulación sistemática facilitada, la cual está ligada con la respiración interna, donde la sangre oxigenada fluye por los capilares del resto del cuerpo, y la sangre difunde oxígeno hacia las células y absorbe el dióxido de carbono. Para dar algo de contexto, hablaremos de los volúmenes respiratorios. Primero tenemos el volumen corriente normal, que es la frecuencia de respiración por el volumen de respiración. Luego tenemos el volumen inspiratorio de reserva, que es cuando uno inspira el volumen corriente y sigue inspirando más aire. El volumen expiratorio de reserva sucede cuando uno expira más allá del volumen corriente normal. La capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, y la capacidad vital, que es el volumen inspiratorio de reserva más el volumen expiratorio de reserva. Finalmente, tenemos el volumen residual, que es el aire que queda en los pulmones luego de una exhalación completa. Todos estos volúmenes se pueden medir usando un espirómetro. En este experimento se simulará una espirometría utilizando pulmones mecánicos, donde mediremos los volúmenes respiratorios. El recipiente simula la cavidad torácica, el tubo simula la tráquea, los envases esféricos, los pulmones y la banda negra debajo de los envases esféricos es el diafragma. A la derecha podemos observar la pantalla de un osciloscopio y en la parte inferior podemos observar la tabla que contiene los valores de los volúmenes respiratorios. En este caso se muestra una respiración normal donde la inspiración y expiración duran entre 2 a 3 segundos. Efecto de la restricción de flujo de aire sobre los volúmenes respiratorios. Bueno, en este experimento se compara el funcionamiento del sistema respiratorio en la actividad 2. Y esta se puede ver una disminución en casi todos los valores. Esto se debe a que hay un radio menor. Por ende, se concluye que el tamaño del radio afecta en el flujo de aire, por lo cual lleva a una disminución de la concentración de oxígeno en el organismo. Efecto del agente tensiactivo sobre los volúmenes respiratorios. Bueno, primero que nada, es necesario saber que los tensiactivos son sustancias que disminuyen la tensión superficial de los líquidos. O sea, el objetivo de este experimento es ver qué sucede con los volúmenes respiratorios cuando hay tensiactivos, por lo que pudimos observar que todos los flujos aumentaron. El efecto de la perforación de la cavidad torácica. En esta actividad, el pulmón izquierdo disminuyó su tamaño, ya que colapsó, debido a que la presión torácica y la presión atmosférica se igualó cuando estas deberían ser diferentes para que exista el flujo de aire, y por ello solo funcionó el pulmón derecho. El flujo total disminuyó significativamente y la actividad del pulmón derecho no se ve afectada, ya que este es independiente del pulmón izquierdo. En la otra actividad, que es de respiración rápida, lo que sucede con la presión parcial de dióxido de carbono es que disminuye, dado a que la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno fluye al respirar es menor a la cantidad normal.
Lo que sucede en la respiración rápida es un aumento de la frecuencia respiratoria y la ventilación alveolar llega a ser esta llega a ser demasiado elevada para que la cantidad de dióxido de carbono, para el dióxido de carbono que se produce. En volver a respirar el aire expirado, en este lo que sucede con la presión parcial del dióxido de carbono es que aumenta, ya que se respira el mismo flujo de dióxido de carbono. Debido a esto, aumenta la concentración del dióxido de carbono y su presión. El flujo total de aire también aumenta. Si se comparan los trazados del aire expirado con el registro de referencia, hay una diferencia sutil, ya que a medida que pasaba el tiempo, podemos observar que alrededor de los 30 o 40 segundos empieza a aumentar el volumen de aire. En este experimento, en el de contener la respiración, la presión aumenta, ya que contener la respiración no permite el flujo de aire ni intercambio de gases entre el alveolo y la sangre. Además, aumenta la concentración del dióxido de carbono, que genera una mayor presión. El cambio que se observó al volver a la respiración normal es que aumentó el volumen corriente para compensar la falta de flujo de aire en el momento de contener la respiración. Muchas gracias por su atención.